Sábado de la semana 25 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: "Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres". Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no se deja aturdir por la admiración general de la que es objeto. Consideraba humildemente el sencillo papel que su padre le ha encomendado representar. Los discípulos, estando todos maravillados por lo que Jesús estaba haciendo, les hizo un segundo anuncio de la pasión: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús ve con claridad el fin que le espera y por lo tanto les habla a sus discípulos sobre esto. La pasión y los sufrimientos de Jesús son inminentes. Él va a ser entregado, es decir, que va a padecer en manos de la gente y que la consecuencia es que lo matarán. Les compartía lo que él mismo había ido descubriendo en el diálogo con su padre, en la oración, y poco a poco iba madurando la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en el anuncio del reino. A los discípulos no les entraba en la cabeza que el camino de Jesús tuviera que pasar necesariamente por la cruz. El Jesús entregado a la muerte para salvar a la humanidad, eso no lo entendemos tan espontáneamente. Quisiéramos solo el consuelo, el premio, no el sacrificio y la renuncia. Preferiríamos que no hubiera dicho aquello de que el que quiera seguirme tome su cruz de cada día. Ser seguidores de Jesús pide radicalidad, no creer en un Jesús que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida. Ser colaboradores suyos exige seguir su mismo camino, para que por la cruz y la entrega, como tuvieron ocasión de experimentar aquellos mismos apóstoles, que ahora no le entienden, pero que luego, después de la Pascua y de Pentecostés, estarán dispuestos a sufrir lo que sea hasta la muerte, para dar testimonio de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.